Cuando un niño nace con talento y un destino, siempre busca la manera de llegar, así como la maestra Griselda Vite, nacida el 18 de enero de 1968. Desde muy pequeña estudió arte y buscó todas las clases gratuitas que pudo haber encontrado. Creció dentro de la música hasta que llegó a la carrera de profesor de música escolar con bachillerato en humanidades en la Facultad de Música de la UAT. Esa pequeña aficionada se convirtió en una profesional, siendo licenciada en Educación Artística en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Tomó clases de corno francés, un diplomado en Educación Artística en la Facultad de Música y Artes en la UAT, tomó un curso de dirección de orquesta, fue integrante de la Banda Municipal de Tampico desde 1987 a 2007. Integrante de la banda de la Secretaría de Marina en la primera zona naval de 1989 a 1996, donde seguramente forjó un gran carácter y disciplina. Integrante de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas desde 1997, participando en todas las temporadas activamente, desde los festivales de Tamaulipas, incluyendo óperas, ballet y conciertos. En 2008, fue fundadora de los talleres artísticos del ICEST, en la cual ella fue encargada durante 13 años de impartir clases con demás músicos para integrar alumnos a una banda de marcha, donde inspiró a una gran cantidad de niños, los cuales, la mayoría, la música transformó su vida. Hoy, esos niños son grandes músicos gracias a esa educación. Ha impartido clases de artes en diferentes niveles, primaria, secundaria, profesional, desde 1987. Actualmente, labora impartiendo la materia de artes plásticas en Diplomado de Educación Artística en CINEA, cada verano desde 1994. Es integrante de la Orquesta Sinfónica de la UAT. Imparte clases de arte en secundaria, técnicas y, pues desde junio del 2011, ella tuvo la grandiosa idea de formar una banda municipal en Ciudad Madero. Desde entonces, ella ha sido nuestra directora. En 2015 recibió el premio a la empleada más eficiente de la Secretaría de Cultura de manos del alcalde de Ciudad Madero por su gran entrega, profesionalismo y eficiencia al trabajo como directora de esta banda. Ella se ha empeñado y dedicado a difundir, promover, acercar, presentar, formar y representar a la música ante la sociedad, dando como resultado su gran trayectoria. Maestra, muchas gracias por nunca darse por vencida y demostrarnos que cuando se quiere, se puede. Muchas gracias. La presea que entrega amigos de la Casa de Cultura de Tamaulipas lleva el nombre de nuestro querido Marte Rodolfo Gómez Segura, que tanto hizo por su estado y por el país. Marte R. Gómez comentaba que aunque había sido ministro, secretario, diputado y ocupado innumerables cargos, solo dos veces se había sentido honrado. La primera, cuando fue rector de la escuela que lo vio forjar y educar. La segunda, cuando se puso al frente del estado que lo vio nacer. Una de sus frases es: no quiero mi éxito, sino el de México. En Chapingo, en un homenaje, se levanta y habla: los hombres de trabajo no esperamos para nuestra obra otra recompensa que la gratitud. Y esto es lo más grande que la vida puede ofrecernos. Gracias desde lo más profundo de mi ser. Marte R. Gómez muere el 16 de diciembre de 1973 y está sepultado en la rotonda de los Tamaulipecos Ilustres. Gracias. A continuación llevaremos a cabo la entrega del reconocimiento ingeniero Marte R. Gómez a la maestra Griselda Villagrán Vite. La música es tu placer, es el arte del saber, el ritmo es elocuente. Al enseñar eres paciente, a tu paso dejas huella, interpretaciones bellas, tu pasión se transmite. Maestra Griselda Vite,
Tienes una gran estrella. La maestra Griselda Vite es egresada de la Facultad de Música y Artes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es licenciada en Educación Artística por la Universidad Popular Autónoma Veracruzana. Es una persona muy preparada y muy profesional en todo lo que realiza. Es la directora de la banda de música de Ciudad Madero, Tamaulipas. Siempre se ha caracterizado por su esfuerzo y dedicación, su trabajo constante, su empeño, y tiene muy definido su objetivo: difundir, promover, acercar, presentar, formar y preservar la música en la sociedad. La música es cultura, es una manifestación artística. La música no tiene límites, es solo creatividad y una experiencia única para el auditorio. La maestra Griselda Vite no tiene límites en su creatividad. La música es su pasión, su vida, expresa sus emociones a través de ella, su manera de acercarse a la comunidad, y esta le agradece su talento. Así como nosotros, estamos muy contentos de disfrutar su presencia y reconocemos en todo lo que vale su trayectoria, esfuerzo, y ha puesto muy en alto el nombre de nuestro estado en cualquier lugar donde se presenta. El municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, así como nosotros, estamos muy orgullosos de contar con una tamaulipeca muy distinguida, llena de virtudes y cualidades. Es un ejemplo a seguir por su perseverancia y nunca rendirse a pesar de las adversidades. Amigos de la Casa de Cultura de Tamaulipas, en la Ciudad de México, reconoce a nuestros paisanos que con talento y esfuerzo han puesto muy en alto a Tamaulipas, demostrando que en nuestro estado existen personas con la maestra Griselda con muchas virtudes. Y como muestra de nuestra gratitud, entre todos decidimos reconocer su trayectoria. Dice: amigos de la Casa de la Cultura de Tamaulipas en la Ciudad de México, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento, ingeniero Marta R. Gómez, a la maestra Griselda Vite, directora de la banda de música de Ciudad Madero, Tamaulipas. Y su frase es: no me renuncio, no me rindo, todo lo grande toma tiempo. La Casa de Cultura de Tamaulipas, símbolo de amistad entre tamaulipecos, Ciudad de México, a 5 de noviembre del 2022, y firman los integrantes de la mesa directiva. Maestra Griselda, para mí es un honor entregarte este reconocimiento. Con mucho gusto. Intenté y sigo intentando aprender a volar en la oscuridad, con poca o mucha luz. Intenté y sigo intentando descubrir a hombres y mujeres animados por el amor a la música, más allá de las fronteras del tiempo y el espacio. Con esto presento a la maestra Griselda. Una mañana llena de emociones. Estoy agradecida primeramente con Dios por permitirme vivir en este tiempo, por mi familia, mi madre y mis hijos, y por otra familia que también he adoptado, mi familia de músicos, mis muchachos a los que quiero como mis hijos y a los que les agradezco el compartir el talento conmigo, porque yo no soy sin ellos y hay que ser en este mundo agradecidos. No saben las premuras que hemos pasado para poder estar aquí con ustedes. El poder mover a tanta gente es muy difícil. Sin embargo, puedo sentir el aprecio y el amor fraternal que nos tenemos los unos con los otros. Y eso es lo que nos hace grandes. Cuando estaba arreglando el archivo para poder interpretar algunas melodías que van a escuchar, me decía mi nieta la mayor: mamá, es que tú eres muy famosa y deberías de ser millonaria. Y le digo yo: fíjate que hay cosas
que son más ricas que el dinero. Y es todo lo que vas a ver mañana y por eso la traje, para compartir con mi familia, con ustedes, y les agradezco de todo corazón y reitero mi apoyo incondicional con todos ustedes, porque así lo veo de su parte. Siempre voy a estar, como dice mi frase y me decía una vez mi hijo cuando estaba más chico, tú nunca te rindes. Me faltaba un trompetista y le hablaba a otro y a otro y a otro, y un día me dijo, ya mamá, tú nunca te rindes. Y dije yo, sí, es cierto, nunca hay que rendirnos, y ustedes han sido testigos de muchas batallas que hemos tenido que ganar para ser reconocidos como músicos en Ciudad Madero. No nos podemos quejar porque esto lo hacemos de todo corazón. Yo decidí ser maestra porque sé que mis alumnos se van a llevar algo de mi conocimiento y eso me va a hacer trascender en este mundo, porque todos tenemos un objetivo por el cual estamos aquí. La música es la única que nos puede salvar de muchas situaciones y lo acabamos de vivir hace estos dos últimos años. Pudimos sobrevivir y estar. Le mando un abrazo a nuestro querido Prax, que se nos fue en esta pandemia y lo recordamos. Y desde donde esté, nos va a estar corrigiendo. Era nuestro percusionista, el elemento más, se puede decir, más experimentado, con más tiempo de ser músico. Estoy muy agradecida por su asistencia. En unos momentos más compartiremos todo el talento de estos jóvenes para que puedan disfrutar lo que nosotros hacemos con mucho gusto, con mucha pasión. Agradecer al gobierno municipal de Ciudad Madero por habernos facilitado el transporte y algunas gestiones para poder estar en este momento, al alcalde Adriano Ceguera Kernion y a nuestro regidor que siempre nos apoya, Edgar Ábalos Nelson, el director también de Cultura y Educación, que están siempre al pendiente, no pudieron venir a última hora, pero pues nos dieron todo su apoyo. Y muchas gracias por haberme tomado en cuenta y por hacerme vivir todas estas emociones. Gracias. Muy buenos días a todos ustedes. En primer lugar, pues agradecer la presencia en este homenaje a la maestra Griselda, un homenaje muy merecido. De hecho, hace rato que se interpretó el himno a Tamaulipas, la verdad es que es una gran diferencia entre música grabada y música en vivo, porque ahorita la emoción brotó, me sentí otra persona entonando el himno a Tamaulipas, el himno a nuestro estado, acompañado pues con un grupo de músicos altamente profesionales. Quiero felicitar a la maestra Griselda porque ha logrado conjuntar a un grupo de jóvenes bastante bien organizado, compacto. Se ve que estudian muchísimo y aparte del talento que tienen, que se les nota. Muchas gracias, muchachos, por estar aquí con nosotros. Tengo entendido que vamos a escuchar algunas interpretaciones, las vamos a disfrutar mucho. Y pues sean bienvenidos. No sé si hayan venido antes a la Casa de Cultura, pero esta casa es de todos los tamaulipecos, es de ustedes. Muchas gracias nuevamente por estar todos ustedes aquí, a los compañeros tamaulipecos radicados en la Ciudad de México y zona metropolitana. Muchas gracias por su presencia.
tiene este... Pero recuerden que es de abecitos. Y la costumbre es bendecir la presentación. Brinda con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Por mi culpa, Señor. Bebí de tu memoria, aroma, tierra, agave y sol. Yo soy la que le gusta este castigo mejor.
la compañía de mi madre. Que está en todo momento conmigo desde hace mucho tiempo, Javier. Madero ha hecho varios encuentros de banda y quiero decirles que él va especialmente a tomarnos fotos para constatar testimonio de todo esto. Él vive aquí en la ciudad de México y sin embargo hace todo su esfuerzo y va y nos toma fotos porque nos quiere. También agradezco. Thank you.
todos los que asistieron, los que hicieron posible vivir este momento. Gracias, gracias y nos vemos.